Hoy les tengo la invitación a un lugar muy especial. Es un museo familiar, es el Museo Güelu. Y tiene toda una historia de tradición, de pintura, de cariño sobre todo, de esta familia que ha logrado mantener y hacer este espacio tan especial. Me da mucho gusto estar con el arquitecto Fernando Cue. Arquitecto, ¿cómo estamos? Gracias bien, Gina, por invitarnos a este, pues, este espacio tan diferente. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo nace la idea? Porque no todo mundo puede tener un museo familiar. No, y en realidad no era la idea tener un museo familiar. La historia es muy sencilla. Una de mis hijas, la mayor, estando en la preparatoria, en el primer grado de preparatoria, en el Colegio Williams de Cuernavaca, llevaba una materia que se llamaba proyecto personal. Los muchachos tenían que desarrollar un proyecto tan personal que no tuviera ninguna relación con nada que hubiera afuera, sino tenía que ser muy, muy familiar, muy personal. Y mi hija decidió hacer un libro que tituló Mi abuelo pintor y hablar sobre la vida del abuelo, mi padre. Abuelo que conoció y trató. Sí, claro, lo conoció, lo trató, platicó mucho con él. De hecho, mucho del trabajo del libro de este pequeño, pues es un pequeño homenaje que hizo a su abuelo, habla de su biografía, de sus tendencias de como pintor, sus influencias y todo eso, y tiene muchas de las anécdotas y pláticas que tuvo con el abuelo. Y trató de presentarlo en la escuela, bueno, hizo el trabajo, le fue muy bien, quedaron muy satisfechos en la escuela con el trabajo del maestro, de la obra de mi hija, y su idea era presentar 10 pinturas del abuelo en caballetes en el jardín. Pero resulta que el colegio, por razones que incomprensibles para ella y para mí hasta hoy, no le permitieron presentar la obra, que porque era muy riesgoso. Entonces, un día estábamos en la... Por el valor de la obra, me imagino. Es que no tiene importancia eso, claro. ¿No? El valor es muchísimo. El precio puede ser nada. Claro. Sí. Pero realmente el problema fue que decían ellos, el argumento era que no querían riesgo para que maltrataran los muchachos. Estamos hablando de jóvenes de preparatoria. No son tampoco incontrolables. Claro. ¿No? Pero bueno, el asunto es que no pudo hacerlo. Lo tuvo que presentar a través de una diapositivas y terminó la obra. Entregó su trabajo, le dieron su calificación y todo muy bien. Y un día me dice, estando desayunando, que estaba muy, pues un poco triste, un poco desanimada por el hecho de que no le hubiesen permitido presentar la obra de su abuelo. Y yo me puse a hacer el trabajo de investigar y de ver dónde podríamos presentar la obra. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue ir a la Universidad del Estado, porque tienen un espacio que es una galería. Sí, cómo no. Pero en aquel entonces estaba abandonada. Estaba el espacio, ya habían hecho varias exposiciones, pero estaba totalmente abandonado, llevaba meses abandonado. Les pedí el espacio, porque además yo soy egresado de la universidad, yo estudié arquitectura aquí en la Universidad del Estado. Y la respuesta fue la misma: no podemos prestarlo, no hay espacio. Porque yo les comenté, podríamos, no sé, pintamos el espacio, ponemos las lámparas adecuadas, presentamos la obra, claro, préstenmelo. Para montar esto, ¿no? Préstenmelo, sí, claro. Un viernes en la tarde para exhibirlo y que esté el sábado y el domingo lo quitamos, ¿no? O sea, era simplemente hacer el acto de presentar la obra, ¿no? Y como no se pudo, estuve buscando otros espacios y después caí en manos de un amigo mío que tenía un restaurante, que tiene un restaurante, y me dijo, yo te presto el espacio sin ningún problema, pero me tienes que consumir 50 desayunos. Y no son los desayunos ni el hecho... Es que no era eso lo que se buscaba. No, yo no buscaba eso. Se buscaba un espacio. Y entonces dije, no, bueno, tampoco es un restaurante, no es el espacio adecuado para conmemorar la memoria del abuelo, ¿no? Y un año después hice contacto con un muy buen amigo mío, arquitecto,
Y este espacio era su taller de arquitectura, pero nunca lo terminó, estuvo 20 años abandonado. Estamos hablando del arquitecto Héctor Román Salgado. Sin embargo, la vida no le permitió terminarlo y dejó la obra negra abandonada por 20 años, 18 años para ser exactos. Los últimos 2 años fue el tiempo que estuvimos nosotros negociando. Tardé un poquito en que Héctor se convenciera de que lo que yo quería hacer era importante y finalmente me lo vendió. Y un día les dije, ya tenemos un espacio para poner la obra del abuelo. Y obviamente los traje a este espacio pues totalmente abandonado. Claro. Y la reacción perdón, que tú creaste como arquitecto, sí, también. Lo modificamos un poco, uh-huh, sí, pero básicamente es el mismo espacio. Y bueno, la reacción siempre fue difícil porque vieron el espacio totalmente abandonado, hecho pedazos. ¿Aquí, y dijeron, papá? ¿Aquí? Y le dije, sí, aquí. Pero ¿cómo crees? Esto está horrible. Bueno, ahorita vamos a intervenirlo. Ajá. Tengo un sobrino, nieto de mi padre también, arquitecto, Mauricio. Joven, muy joven, 35 años, 36 años tiene hoy. Y esto hace 8 años. Y me dijo, tío, yo te ayudo con el proyecto. Entonces, entre Mauricio y yo desarrollamos un proyecto para hacer el espacio. Entonces, el proyecto de arquitectura es un proyecto que se maneja entre mi sobrino Mauricio y yo. Y el proyecto cultural es el proyecto de Fuensanta, mi hija, la mayor. Y así, ¿quién decide darle un espacio al abuelo? Darle un espacio al abuelo. De hecho, se llama Museo del Abuelo y está en Bable, porque la familia de mi padre es asturiana. Ajá. Y en Asturias, el idioma que se habla en Asturias es el bable. Vamos a hablar, Fernando, a hablar del abuelo. Vamos a hablar de este hombre maravilloso con este talento que es el motivo de que exista este espacio. Pero si me permites, hacemos una pausa, sí, y regresamos. Abuelo, el abuelo de Fuensanta y de tu hija Aldonza. Aldonza. Sí. Tu padre. Mi padre, ¿qué Fernando? ¿Qué recuerdos tienes de él? Cuéntame un poquito. Uy, muchos. Era una persona muy especial porque, mira, como con mucha sensibilidad, por ejemplo, nunca me obligó a hacer nada. Siempre me permitió hacer lo que yo quisiera. Y eso era algo que muy poca gente tiene el privilegio, ¿sí? Tienes que estudiar tal y tienes que estudiar tal. Y me traes tu título. Y me traes tu título, ¿no? No, para nada. Yo soy músico de toda mi vida, siempre he sido músico. Yo empecé a estudiar piano a los 4 años. Me quise dedicar a la música, pero la música es muy complicada. Después quise ser dibujante, pintor, y como él se dedicaba a esto, de la pintura, del dibujo y todo esto, aunque no era su profesión, él era contador público. En aquel entonces, contador público titulado, okay, así se llamaba. Claro. La y tenías que traer el papel. Sí. Pero papá fue un hombre muy, muy sensible y, por ejemplo, jamás me dijo, tienes que leer este libro, o mira, lee. Siempre me ponía los libros enfrente donde me estorbaran. Entonces yo llegaba a mi restirador, que teníamos un espacio donde él pintaba, y yo tenía mi restirador para mis dibujos cuando yo era estudiante de arquitectura. Y siempre me encontraba un libro que estaba leyendo él seguramente, o a lo mejor no lo estaba leyendo, pero estaba ahí estorbándome en mi dibujo y lo quitaba. Es su forma de compartir, ¿no? Y al rato otra vez el libro en el mismo lugar y yo lo volví a quitar. Hasta que la tercera, la cuarta vez digo, no, pues, a ver de qué se trata. A ver de qué se trata. Y abro el libro y este fue un libro muy, muy importante porque era una obra de José Ortega y Gasset. Entonces, pues empecé a leer a José Ortega y Gasset y después empezamos a platicar sobre José Ortega y Gasset y empezamos a platicar sobre cuestiones filosóficas y sobre el arte y la desmaterialización del arte y empezamos a tener una convivencia distinta. Aunque éramos padre e hijo, la convivencia era ya aparte
con cuestiones filosóficas, con qué pienso yo del arte, cómo debe ser el arte. Por eso, por ejemplo, este museo es gratuito, absolutamente gratuito, no cobramos un solo centavo por la entrada, no cobramos a los artistas que vienen y exponen en algún momento, porque mi papá dijo que siempre me dijo el arte tiene que ser accesible para todos y no tiene por qué ser lucrativo. Que lucren los que viven del arte y venden obra y todo eso, pero los que queremos disfrutar del arte no tendríamos por qué pagar un centavo por ver un cuadro. Obviamente que eso no sucede, siempre a los museos hay un acceso pues con paga. Sí que tienes que pagar. Aquí no. Pero aparte, qué rico poder sentarse en estas sillas maravillosas. Qué rico poder ver todo lo que está colgado en esto. ¿Tu padre era de aquí o cómo llega a Cuernavaca? ¿Cómo se integran ustedes a Cuernavaca? Bueno, mira, la familia de mi padre son el abuelo Salvador, asturiano, y llega a hacer la América en el año 1904. Conoce a mi abuela, hija montañesa, o sea, santanderina, hija de un boticario, que viene también a hacer la América, y se conocen en San Antonio, Texas. Allá se conocen mis abuelos, se enferma el abuelo y va a la botica, y lo atiende la chiquita de 14 años, que era mi abuela, se enamora, y a los 15 se casa con ella, y a los 17 años nace mi padre. Antes de mi padre tuvo una hermana, mi padre la mayor de la familia, y después mi padre es el segundo. Y después vinieron otros dos varones, Ramón y Luis. Entonces, naciendo mi tía, se vienen a México a establecer, y así es como llegan a la Ciudad de México, pues una familia que está empezando a formarse, ¿no? Y a través de los años, el abuelo era viajero, iba y venía por meses enteros a México, viajaba todo el país, iba a España, en fin. El asunto es que la abuela se viene a vivir a Cuernavaca porque le convenía por el clima. Ajá. ¿Sí? Pasaba mucho frío en México. Y se vinieron a vivir a Cuernavaca, fue como llegaron a Cuernavaca. ¿Y desde niños, ustedes? Desde niños, y después nos mi padre se casa. Y de hecho, mi padre se casa con mi madre y mi tío Ramón, el más chico de los hermanos de mi padre, se casa con la mayor de las hermanas de mi madre. No. Entonces somos una familia, los Cue González, hijos de hermanos con hermanas. Ahora, ustedes se quedan aquí en Cuernavaca, hacen la carrera aquí en Cuernavaca. Sí. ¿Cómo se vuelve la vida en Cuernavaca? Pues era una vida muy placentera y de niño era una vida maravillosa. Podía salir a la calle, andar en bicicleta, correr, jugar canicas con los amigos en la banqueta, cualquier cosa. Ya no se puede hoy, pero era una vida maravillosa. Y muy poca gente, o por lo menos se veía muy poca gente en la calle. Pocos coches también. Pues estamos hablando, yo nací en el año 55, estamos hablando de los años 60, pues eran maravillosos. A mis 5 o 6 años de edad, las calles eran mi lugar de diversión, ¿no? Y por supuesto, tus hijas crecen diferente. Bueno, nosotros tenemos, hace 36 años que me casé, nos fuimos a vivir a un lugar maravilloso que es una colonia que se llama Colonia del Bosque. Es un bosque. Estamos a 2,254 metros sobre el nivel del mar, o sea, a la altura de la Ciudad de México. Y es un bosque maravilloso y ahí crecieron mis hijas, ahí nacieron mis hijas. Y después de muchos años, bueno, se fueron a estudiar a la Ciudad de México. La más chica ya está terminando la carrera, la mayor ya la terminó. ¿Regresan a Cuernavaca o se quedan ya tus hijas? Yo creo que mis hijas ya se quedan en la Ciudad de México. Ya vuelan a otros. Sí, mira, la mayor fue en Santa, que es la que hizo el proyecto cultural. Ya está casada, tiene 4 años casada. Terminó la carrera de letras hispánicas en la UNAM, y la pequeña termina en unos meses más la carrera de danza
en el Instituto de Bellas Artes en México, la Escuela Nacional de, en la Escuela Mexicana de la Danza. Este espacio, Fernando, que han creado de alguna manera por la idea original de FENSANTA, es un espacio muy particular. Vamos a hacer una pausa que será muy breve. Sí. Y me encantaría que nos hablaras de él. Claro. ¿Qué se hace aquí? ¿Por qué se hace aquí? ¿Cómo funciona? ¿Y qué, qué quieren con esto? ¿Qué quieren que permanezca con esta idea? Claro. Regresamos. Sí. Bueno, déjeme decirle que cuando yo entré aquí, lo primero que me impactó fue los cuadros, la distinta gama de colores, de sentido de los cuadros. Luego vi estas sillas y dije, qué maravilla, yo me quiero sentar ahí. Por supuesto que las toqué. Y esto, Fernando, es un espacio maravilloso. Tienes tu despacho en la parte de arriba. Sí. Tienes tu piano aquí abajo. Así es. Tienes la obra del abuelo, la obra de distintas personas también. Así es. Es un espacio completamente lúdico, distinto. Sí, acabas de decir una buena palabra, exacta palabra, lúdico. Aquí jugamos a todo. Jugamos a disfrutar, jugamos a ver, escuchamos. De hecho, somos sede de una escuela internacional de música que se llama Musicosofía y es una escuela que forma oyentes. Uh-huh. Es algo un poquito complicado de explicar, no es tan difícil, pero aprender a oír. Aprendemos a escuchar, no a oír, sino a escuchar. Que es más profundo. Que pues hay que tener una estructura específica para poder escuchar. Y los viernes en la tarde, a las 5, nos reunimos desde hace ya 2 años y medio, yo tengo 25 años, junto con el instructor, dando los cursos, bueno, las guías para la escucha. Y aquí los viernes a las 5 de la tarde viene gente y escuchamos obras de música. Bueno, esa es una de las actividades del espacio. El espacio nació inicialmente con la idea de presentar únicamente la obra de mi padre, o sea, la obra del abuelo. Un año después, porque nosotros hacemos solamente 4 exposiciones por año, yo no tengo ni el tiempo ni el recurso para hacer tantas exposiciones como 10 o 12 al año, una cada mes, es imposible para mí. Además, es muy poco tiempo para que una obra esté en el espacio, ¿no? Entonces, sí trabajamos durante mucho tiempo, pero presentamos exposiciones cada 3 meses, las cambiamos. Vamos renovando la exposición. Iniciamos como el espacio para la exposición solamente de obra de mi padre o del abuelo. Finalmente, hubo gente que empezó a tocar las puertas y preguntar si podían ingresar ahí, si podían tener acceso a presentar obra. Había de todo, siempre hay de todo. Gente con mucho talento, jóvenes con mucho talento que no tienen oportunidad. Cuernavaca específicamente es un lugar difícil, no hay oportunidades. Y las pocas que hay están muy acaparadas y están muy, 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 muy acotadas, ¿no? Y empezamos a abrir el espacio, un espacio al año. Eso significaba que si yo tengo una lista de espera de 10, pues el último va a tardar 10 años en el poder exponer, y si tengo 25 como hoy, pues serían 25 años. Entonces, abrimos después un segundo espacio, un tercer espacio, ya no podemos abrir más de 3, porque si no, entonces mi padre se quedaría sin espacio. Y entonces, y se pierde el propósito. Se pierde el propósito, pero también el propósito es darle cabida a otros artistas y actualmente estamos dándole cabida a muchos otros artistas. Artistas vivos y artistas ya fallecidos. Por ejemplo, estamos culminando un ciclo que se llamó, o que se llama, Sangre de mi Sangre. Este ciclo fue diseñado para presentar 3 familias, que somos la familia Cue, que son el padre, el abuelo, el hijo, que soy yo, y el nieto, que es el hijo de mi hermana, que es fotógrafo.
Que hay unas fotografías espléndidas. Y hay unas fotos de él, sí, claro. Con algunos cuadros de tu abuelo. Sí, están mezcladas. Estamos haciendo una combinación. Los temas coinciden, son coincidentes. Después está la familia Climent. Tenemos aquí a mi espalda un cuadro maravilloso del maestro Enrique Climent, pintado en el año 37, 39. Después tenemos también obra de Elena, su hija. Tenemos obra del maestro Lozano y de su padre. Y de nosotros, del lado de los Cues, son mi padre, en el orden en que están expuestos, mi padre, yo, mi sobrino y un primo mío, Claudio, que también es artista y pinta muy, 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 muy profundamente. También está dedicado exclusivamente a la pintura. ¿Y arriba tu despacho? Y arriba tengo mi despacho de arquitectura, sí. Arriba tenemos ese espacio. Tenemos ahora un instrumento aquí, un piano, que es mi piano, el cual me lo traje con la única intención de poder también tener música en el espacio y poder invitar gente que toque el piano, que podamos tener conciertos. Tenemos un espacio donde posiblemente unas 45 personas. Caben perfectamente bien, un poquito apretadas a lo mejor, pero muy íntimamente situadas. Fernando, arquitecto, nieto de tu abuelo, hijo de tu padre, ¿hubieras hecho otra cosa en lugar de lo que estás haciendo, de lo que has hecho en tu vida? No. Yo soy feliz siendo arquitecto. Bueno, primero fui músico, o soy músico. Después estudié pintura, estudié dibujo, sobre todo dibujo. Después estudié arquitectura. Y sigo estudiando. A estas alturas de tu vida, ¿estás contento? ¿Estás haciendo lo que Estoy muy satisfecho hacer? Con lo que estamos haciendo, ¿qué falta? Sí. Claro que sí. Me siento falta? Totalmente satisfecho. Y todavía más mis hijas que están en actividades que tienen que ver con la cultura, con el arte, y que están produciendo, ¿no? Una está escribiendo, la otra está bailando, en fin. Sí, son cosas que tienen que ver con el arte y totalmente sensibles. Si vamos un poquito para atrás, el sueño de Fuensanta fue como dibujar un poco el sueño de varios de ustedes. Así fue. En realidad, sin pensárselo mucho, con el impulso simplemente de presentar la obra de su abuelo, generó en mí esta revolución de ideas y logramos adquirir este espacio abandonado y convertirlo en lo que es hoy el espacio, que es el Museo del Abuelo. Claro, y es un espacio vivo y es un espacio abierto para quien quiera ser parte de él. Así es. Yo te agradezco muchísimo esta conversación. Perdón, al contrario, Tina, a ti. Por darnos la oportunidad de platicar. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado y por supuesto, no deje de visitar este espacio, que es un lugar increíble en donde cada cuadro que está en cada pared le tiene una historia distinta que contar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.